sacar el plan de inclusión. A nadie, a nadie. Y segundo, la tranquilidad que vamos a trabajar desde el primer día para que estén mejor, para que puedan progresar. Y cada uno de ustedes y todos los emprendimientos también puedan progresar. Ahí me enteré que, que hubo algunas este, persecuciones políticas. Miren, comisionados municipales como estos, como el Ramón Cruz, no tienen cabida en el San Luis que se viene. No tienen cabida. Estos corruptos, este tipo de comisionados municipales corruptos, que se enriquecieron a costa del pueblo, que usan la plata de los vecinos, de sus impuestos, para sus beneficios personales y con el pueblo en la máxima pobreza. Y encima el tupé de perseguirlos. Porque piensan diferente. Miren, la única cabida que tiene ese tipo de intendente como Ramón Cruz cuando sea gobernador es no solamente devolver todo lo que se robó, sino la cárcel por delincuente y por atorjante. Pero ¿saben qué? La más, cuando sea gobernador, el 11 de diciembre vamos a auditar sus cuentas. No resisten la más mínima auditoría. Y no solamente va a tener que devolver todo lo que se llevó, sino que va a ir en cana. Y a, los, y a los chicos, y a los chicos, a los chicos que los están persiguiendo. Voy a estar al lado de ellos. Al lado de ellos. Y los vamos a defender con uñas y dientes. Al lado de ellos. No, vamos a, no nos vamos a bancar que nos atropellen. Los malos avanzan hasta que los buenos se rebelan. Le vamos a parar el carro y le vamos a ganar las elecciones. Tenemos todas las la chances y la oportunidad de ganar las elecciones en San Luis y en el departamento de San Martín.